Hello, hello. Good evening, everyone. How are you tonight? Hello, good evening. Hello, Celia. Hello. Hello, Atilio. Claudia. Hello. Hello, good evening. Tony. Good evening, Tony. Marcela. Welcome. Stephanie. Sarai. Carla. Hello. Hello. So, how is everyone doing over there? How is everything? How is everything? ¿Cómo está todo? How is everything over there? It is excellent. Excellent. Good. That's good. That's good to hear that. All Very right. good. Oh, nice. Nice, nice, Tony. Good. Okay. Today is a wonderful day. Yes, it's a wonderful night. It has been raining a lot here in Chilanga, Morazán. It has been raining a lot in. I already have my coffee. I don't know you, but I already have my coffee, probably. And the good thing is that I have a good companion with me. It's my little daughter. My daughter is over there looking at me, and she's going to be my new student tonight. Yes. Okay. So, welcome. Welcome one more time. It's good to see you. Welcome, Mirna. Welcome, Karen. Welcome, Herbert. Welcome. Welcome, Luis Miguel. Welcome, welcome, Marcela. Welcome, everyone. Okay, so today we're going to study a very interesting topic, and I hope that at the end of this class we are going to have a good time and that we are going to learn something new today. Okay, let me see. Remember, do not forget to keep your cameras on most of the time possible. Also, do not forget that if you are talking or speaking outside the class, do not forget to turn off your microphone. All right, Claudia Maria, how are you tonight, Claudia? Good. I am still working. Oh, okay. I'm sorry. I'm very sorry to hear that. Me too. Okay. Yeah, okay. Good. Karen, how are you today, Karen? Hi. Hi, Karen. Hi. Good night. How are you? Hi. I'm fine, thank you. Oh, okay. Okay, good. Luis Miguel, how are you today, Luis Miguel? I'm fine, and you? I'm fine, very fine. I'm very excited. I already have my coffee, so I guess that's why I'm very high. Okay, Luis, just I have a question. Is that you? Are you using a different phone number or something like that? Because I checked. Oh, no. I guess it was Nelson. I guess it was Nelson who left the group. Oh, it was you, Luis. It wasn't No, you. no, 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 no. I guess it was Nelson. Let me check it out. So let me see, let me see, let me see. Who is it? No. No. Okay, yes, I guess it was Nelson, I guess. I don't know, maybe for any reason he left the group. Okay. Okay, so everyone, welcome, welcome Atilio, welcome Tony, welcome everyone. He changed the number in the group. Oh, okay, that's why. Because I saw somebody, I think he left, and there was a new number. Yeah, he has a new number. Yeah. Okay, that's why. I just wanted to make sure that that he has changed his cell phone number. That's why he left the group. But genial. Vamos entonces a comenzar la clase esta noche. Give me a second, give me a second, and I'm going to start sharing my computer. All right. So I don't know if this topic is new for you tonight, but this is going to be the topic for tonight. Tonight, we are going to be talking about the passive voice. Do you have any idea what passive voice is? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una idea de qué es la passive voice?
Or it's a new, it's new information. I think it's, for me, it's new information. All right, sweet. Okay, good. Anyone else is new this information? Who else? ¿Quién más? Possibly is low voice, something like that. Not really, not really, but it's something with sentences. Yes, yes. Tony? Oh, okay. Mm-hmm. Okay, okay, good. All right. Yes, Tony? You're saying? Optimus Prime. for alguna razón, Tony, we cannot hear you. I guess it's a problem with your internet connection. Okay, so for a reason, for alguna razón, we don't hear you well. Okay, so this is the topic for tonight. We're going to be studying about the passive voice. Okay, so remember, today is our third class, July 27th, 2022. That is what? That is the the date for today. Good. What is the main objective for tonight? Let me see. Celia, do you mind reading the objective for me, please? Objective, the class will be able to discuss and write about the reputation of their company using the grammatical structure from the passive voice. Okay, good. Basically, we're going to be, I'm pretty sure you love your company, right? Do you love your company? Do you love your job? Yes. Yes, deberían decir yes, especially if you are the boss. Si ustedes son los jefes, yes, I love my company. Okay, guess what? Ahora voy a escuchar cuánto aman a su empresa. Ajá. Y que por cierto, no voy a mandar este video to your company, right, boss? No. So the thing is like, vamos a estar escribiendo oraciones con passive voice about our companies. Okay, ¿cómo es reconocida mi empresa, mi compañía? ¿Cómo es vista mi compañía? ¿Cómo es reconocida? Okay, ¿cómo es considerada mi empresa? I'm pretty sure you are saying my company is considered as the best in El Salvador, right? Yo espero que así sea. Okay, the best one. Okay, it's true. Yeah, it should be true. Okay, vamos a estar trabajando en eso hoy con el passive voice, okay? Okay, yesterday, si se recuerdan, ayer estuvimos hablando de qué? De prepositions, right? Ayer vimos preposiciones, ¿se acuerdan? Yes, so we studied prepositions. Okay, give me a second, please. Deme un segundo. Okay. So yesterday we were studying what? Prepositions with ing verbs. ¿Se acuerdan de esto? Lo que vimos ayer. For example, I was asking you about some of your responsibilities at your job. For example, in my case, I am responsible for teaching English every night. See? I am responsible for coordinating English programs at the university. Okay? I am responsible for... y ayer ustedes me estaban dando muchas ideas de lo que ustedes trabajaban, de lo que ustedes hacían en sus empresas. Así que... vamos medio a repasar a little bit, un poquito de lo que vimos anoche, ¿ok? So, me gustaría que escojan una oración de las que estamos acá y me la completen, por favor, con alguna de sus responsabilidades.
Ahí está el ejemplo. I am responsible for teaching English every night. Okay? Así que I'm going to open the microphone right now because I want you to participate. Aquí, así que usted me puede decir, number one, I'm in charge of, y me dicen de qué están encargados ustedes. Okidoki. I am committing to training vendors. Thank you. Thank you, Luis. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Okay. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Killing. I am committing to attending a client. Oh, excellent, Mirna. Thank you. Mm-hmm. I am changing or validating signal. Oh, okay. Yeah. Can you repeat it one more time, please, Atilio? I am changing or validating in signal. Okay. I am in charge of. I am in charge of validating. Validating signal. Signal. Okay. Signal. Good. Thank you. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos. Uh-huh. De lo que hacen en su empresa, en su trabajo, en su oficina, en todo lo que hacen. Escójame uno, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Vamos, vamos. De lo que hacen en su empresa. ¿Qué es lo que hacen en su empresa? Tony, uh-huh. Tony. I am in charge of all the commercial activity for sales, Claro, El Salvador, in the Western Zone. Okay, good. Your sentence is well structured. However, you say I am in charge of the control. You said right of the control. All the activity or the control. Uh-huh. Okay, I'm in charge of. You can say, I am in charge of controlling, ¿sí? Controlling everything. Ayer mirábamos que después de las preposiciones como for, of, to, ajá, I need a verb. Y aquí está un ejemplo, mire, for teaching. El verbo tendría que ser ing. Mm-hmm. And by the way, Nelson, are you there, Nelson? Hello. Hello, Nelson. I am accountable for sales room. Ah, okay. Occidental zone. Ah, okay, good. And that would be the western. The west. Okay, good. Okay, perfect. Vamos a ver, Herbert. What about you, Herbert? Herbert, are you there, Herbert? ¿Me escuchan? Yes. Go ahead, Herbert. I am responsible for serving the customers. Okay, serving the customers. Okay, good. Thank you. Vamos a ver, Jocelyn Selene. What about you, Jocelyn? Okay, I am in charge of organizing accounting document. Oh, perfect. Good. Thank you, Jocelyn. What about you, Juan Escalante? Juan? Hi. I am here to draw plans. Okay. I am in charge of what? Dow plans? Dow plans? Yes. What do you mean, like Dow plan? I am in charge of. Necesito un verbo ahí, Juan. Después de I'm in charge of, necesito un verbo con ing. Uh-huh. Drawing. What? Drawing. Dowing? ¿Qué es dowing? Dibujar. Oh, drawing. Ah, drawing. Okay. Drawing. Okay. Es que yo no escucho bien, Nelson. Yo no escucho bien, Juan. Por eso es que no le escuché bien. I am in charge of drawing. Okay. Drawing. Okay. Good.
Good, thank you, Juan. Ok, vamos a ver, alguien por acá. Vamos a ver, Saraí Guadalupe. What about you, Saraí? Saraí, ¿está por ahí, Saraí? Ok, Norma Patricia. Norma. Okay, probably Norma is not right here. Okay, so ayer vimos, esto fue el tema que vimos ayer, right? Basically, some responsibilities that you do at your job. Okay, very good. Vamos a la siguiente. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? What are we going to do right now? Okay, we are going to write, vamos a escribir, ¿qué? Tres oraciones. Three simple sentences about you. Okay, so they have to be two true sentences and one false. Okay, vamos a ver. ¿Me escuchan todos cortado o solamente Saraí? ¿Me escuchan cortados todos? Creo que solo Saraí. Ah, okay. Lo escucho bien. Ah, okay. Entonces es el problema de internet, Saraí. Así que, okay. I apologize for that. But, entonces, we're going to write three sentences. Vamos a escribir tres oraciones acerca de nosotros. Okay? Two sentences should be, deberían ser verdaderas y una falsas. Así que vamos a escribir tres oraciones acerca de nosotros. Yo tengo mis tres oraciones. Miren, mi primera oración es, I have visited Paris. Esa es mi primera oración. Mi segunda oración es, I jumped off from an airplane. He saltado de un avión. And the last one is, I have a pit bull. Esas son mis tres oraciones. De esas tres oraciones, dos son verdaderas y una es falsa. ¿Ok? Así que, vamos, ahorita lo voy a poner a ustedes que escriban tres oraciones acerca de ustedes. Y después vamos a identificar de las mías cuáles son las verdaderas y cuál es la falsa. Vamos, tres oraciones acerca de ustedes, por favor. Those are my sentences. Esas son mis oraciones. Ok, les voy a recomendar que escriban oraciones acerca de ustedes que no sean muy obvias, ¿verdad? Que, por ejemplo, no me va a decir a alguien, yo trabajo en esta compañía telefónica. Por ejemplo, ¿verdad? Todos vamos a saber eso. O por ejemplo, no sé, va, me gustan los perritos y más de alguna vez ha salido con un perrito ahí usted, ¿verdad? Okay. Oraciones que no sepan sus compañeros. Que sea difícil, a menos que su mejor amigo esté acá, ¿verdad? Si está acá, pues difícilmente puede ser que no sepa su mejor amigo, su mejor amiga, su compañero, su compañera de trabajo o su jefe. Nos tienen bien investigados. Sí, ya vi aquí a su jefe bien investigado, los tiene todos ustedes. Ok, vamos. Tres oraciones. About you. Three sentences about you. Ok. Por cierto, ¿a quién fue que le llamé por error? Creo que fue a usted, ¿verdad, Nelson? ¿O a quién fue que le llamé? A mí fue que me llamó y yo dije, colega, me puso falta. Pero no, Nelson. Lo que estaba comentando. No, lo que pasa, Nelson, es que yo estaba preguntando, creo que fue a José que le pregunté, a José Luis, no recuerdo a quién le pregunté, que había un estudiante que se había salido del grupo. Entonces yo me metí para ver quién era y como no lo tengo, por error se marcó. Entonces usted sabe que en WhatsApp, aunque no le haya caído, rápido aparece que le haya dejado una llamada perdida. Correcto. Okay. Era para que la llamaran. Y por eso alguien decía, ya me estoy conectando. No era que le estaba diciendo que se apurara, sino que no sabía quién era. Okay, vamos. Ya tenemos las tres oraciones acerca de nosotros. Yes. Yes. Okay, vamos. Vamos con, adivinen entonces las mías, ¿cuáles son las verdaderas? The first one,
I have visited Paris. Is that true or false? It's true. 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 Vamos a ver. ¿Quiénes dicen que es false? Levanten la mano, por favor. Vamos a ver. False. ¿Quién dice que son false? Okay. Nobody. Nobody. Okay. Entonces todos piensan que es verdadera. Yes. Okay. Let's see. Vamos a ver. Yes, it's true. I have visited Paris. Okay. Number two. I jumped off from an airplane. True or false? False. What? False. Vamos a ver. ¿Quién dice que es false? Todos dicen que es false. A ver, Marcela dice que es false. También Juan, Karen también dice que es false. A ver. Todos, ok. Todos. También Celia. What about you, Tony? What do you think, Tony? Yo digo que es verdad. ¿Es verdad? Ok. Uh-huh. Ok, good. Vamos a ver. Yes, it's true. I have practiced skydiving. Ok, skydiving. Yes, I had jumped. Tiene cara. By the way, I love adventures. I'm a crazy teacher. Yeah, I'm a crazy teacher. I love adventures. So, sí. You live in Chilanga. I'm from Morazan. Yeah, you know, I'm from Morazan and we are very crazy here. Yeah, we are very crazy. And the last one. Okay, the last one, it's very obvious. I have a pit bull. What is that? True or false? False. Yes, it's false. Yes, it's false. I used to have one. Solía tener uno, but now I don't have any more because of my little daughter. I cannot have a pit bull with me. No way. Okay. Even though my pit bull was very lovely, and playful, but I didn't want to take the risk to have it close to my daughter, right? Okay, así que ahora ya conocen algo de mí. Ahora es tiempo de que ustedes le digan a sus compañeros sus tres oraciones y sus compañeros van a adivinar cuáles de las tres oraciones son verdaderas y cuáles son falsas. Para ello, vamos a trabajar en breakout rooms right now. I'm going to send you two groups. Voy a mandar a grupos de 4 a 5. Así que, por favor, usted lee sus tres oraciones y sus compañeros adivinan cuál es la falsa y cuál es verdadera. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Clear, clear? ¿Yes? Ok, yes. Perfect. Ok, here we go. Buenas noches también. Estefanita. Buenas noches. Sí, ¿Quién va a comenzar? ¿Eh? ¿Quieres que soy yo con las tres y adivine? Okay, también. Okay, good. I have two dogs. I have studied medicine. And I love the beach. Okay. What is hello? ¿Quién comienza? Hola. ¿Quién comienza? Creo que hoy estoy solita. Stephanie tiene ahí un problema con su bebecita. Oh, okay. What about you, Juan? Juan Escalante. Hello. Hello, bye. Aquí está Juan, también está Saraí. ¿Está aquí Saraí? ¿Saraí? Creo que Saraí está acá. Sí, teacher. Aquí está Saraí. Va, entonces vaya Karen, así que no está solita. Así que tómense, sí. Se turnen y digan las tres oraciones y adivinan. Entonces, inicio yo. I cook on weekends.
True. Y la otra, I play at basketball. True. Así era correcto. Yo no podía decir. Yes. I like the beach. True. 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 Yo creo que no hay nadie que no le guste la playa. Perdón. I like seafood. Paul. Oh. Okay. Yes. Do you finish? ¿Terminaron ya o todavía no? No. Falta Tilio. Ah, okay. I play soccer on Sunday. True. True. I have traveled to Europe. False. What? False. ¿Y qué se hizo Herbert? Herbert, ayude a adivinar, Herbert. Herbert, adivine lo que a ti le está diciendo. ¿Mm? Herbert. Herbert se fue. Se nos perdió. I go to beach and wait. How was it? How was it? How was it? Do you finish? No, no, no yet. ¿Todavía no? No, no, no. Es que este chambre está bueno, así que hay que aprovecharlo. No, this is a good activity. This is a good activity because you get to know more about your classmates. That's the main point. So you know who they are. You know if they have a lot of pets. Si tienen muchos gatos, si tienen muchos perros, si tienen muchos niños. This is a good opportunity to know more about your classmates. Is false to have a more work, Quiero ver. The number three is the false. No. lo que no. ¿Y los demás? Miguel. Hello, Miguel. Teacher. Yes, yes. Yo escuchaba bien cortado cuando pidió las oraciones, entonces Karen más o menos me orientó y me dijo que era sobre nosotros, de verdadero o falso. Entonces no sé si estaría bien así una que diga I don't go going weekends. ¿A dónde? No sé. ¿A dónde? Uh-huh. ¿A dónde me va? Ajá. No sé, yo quisiera poner así como yo sí salgo los fines de semana. I go out on weekends. Pero entonces algo así sí estarían bien. Sí, son oraciones sencillas acerca de ustedes que sus compañeros no saben de usted. Yo les compartí acá las tres mías, se las escribí en el chat por petición de mis compañeros. Y ahí estamos. Ah, okay. No sé si Juan Escalante ya dijo sus oraciones. No. Ah, okay. Y siempre sería así como going, teacher. No, no really. No realmente. Puede ser cualquier oración. Puede ser, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, digamos, in my case, I speak three languages. ¿Hola? I speak three languages. Okay. Son cosas de ustedes. I speak three languages. I, no sé, por ejemplo, I have one child, no sé, cosas de ustedes que uno no sabe. Ok, teacher. No necesariamente tiene que decir going. Mire, algo así, no sé, lo acabo de pasar en el chat. I do, no, sería I go out. I go out. Sin el do. El do, correct. Ok. Ok. Uh-huh. Así que creo que el tiempo sería de Juan y luego de pues, Luis Miguel. ¿Está por acá, Luis? Yes. Ah, ok, good. Ok, así que... Hurry up because the other groups are almost done. Casi terminan los otros grupos. Okay. Okay. Bueno, lo voy a escribir. Emocionante. Sí. Do you finish? Sí. Do you finish? Yeah. How was the gossip? How was the gossiping? Huh? How was the gossiping? Do you know what gossip is, right? Gossip.
El buen salvadoreño, ajá, el buen salvadoreño sería el chambre, el chicle. El How was the gossip? Ajá. How was the gossip? Uh-huh. Right now we speak about it. Ajá. Gossip. Ahí está ese verbo que puede ser como por ejemplo susurrar, decir cosas, gossip. Entonces sería como how was the gossip? ¿Qué tal estuvo el chambre? Because you were knowing more about your classmates, right? You were getting to know more about your classmates, right? Okay, creo que ya... Okay, así que déjeme ver, voy a ver sus otros compañeros cómo van y luego vamos a regresar al main room, ¿okay? Okay. Okay. Hello, hello. Finish? Do you finish? Hello? Yes? Okay, yeah. Good. Hey, me sacó otra vez. What happened? Okay, welcome Luis, welcome Karen, welcome Juan. I don't know if you had the chance to share your sentences, Juan. No sé si compartí sus oraciones, I don't know. Sí, las compartí. Okay, perfect. Mm-hmm. Okay. Okay, good. It's good to have you back again. Welcome. What is your daughter's name, Stephanie? Your daughter's name. Stephanie Carranza, ¿verdad? Ajá, yes, Stephanie Carranza. What is your daughter's name? El nombre de su hija, your daughter's name. Ashley Valentina. Ah, okay. Ashley, well, Ashley, it's about to sleep. Sí, no sé si cómo se dice, llorando mucho. Oh, she was crying a lot. Cry, yeah, to cry, yes, crying a lot. Okay, so okay. Good, it's good to see you, everyone back. Yo quisiera saber cómo estuvo el gossip ahí, qué tal estuvo el chambrecito. Mm-hmm. What did you learn from your classmates? ¿Qué aprendieron de sus compañeros que you didn't know, que no sabían, pero que ahora saben? Uh-huh. What? Luis, I had 13 siblings. Is that true, Luis? What do you think? You know, you are in El Salvador. Everything is possible. It's true. What? Yeah. Okay. But it's like mother and father or just father or just mother? Mm-hmm. Five mothers. Okay, that's interesting. Okay, vamos a ver, ¿qué más aprendieron de sus compañeros? Uh-huh. Tell me. Yo. Okay, Norma. Tony le tiene miedo a las alturas. Really, Tony? Is that true? No, jumping from an airplane, it's insane. It's crazy and it's amazing. Yes. Mm-hmm. Is a proposal for my life that make a jumping or when you jump from a bridge bungee jumping for I didn't, me mm-hmm, mm-hmm. I is didn't know go ahead Tony. it's a proposal of superation and a few afraid in my life and I don't have time to do this, but in some time I want to do. Okay, in the future. Okay. Yeah. In the future, I didn't know that I can do some bungee jumping in El Salvador. No sabía que había un bungee jumping aquí en El Salvador. Yes. One bridge in Chalatenango. Ajá. Hasta what? Hoy estuve viendo allí un video. And I was like, wow, I didn't know. No sabía, si no, pues ya lo hubiera hecho. Bungee jumping. Okay, good. Okay, so Tony is afraid of the height. I mean, hate. Mm-hmm. Okay, good.
¿Qué más? ¿Qué más han aprendido de sus compañeros? Vamos a ver, ¿algo más? They don't like pets and Nelson. Who? Oh, Nelson doesn't like pets. Okay. Yo okay. Creí que sí. Ah, y usted le iba a regalar una mascota, un perrito. Sí, un sapo. Oh. A frog. Un frog, frog. Okay. ¿Alguien más? ¿Algo más que aprendieron de sus compañeros? Something else? Nothing? ¿No aprendieron nada más de sus compañeros? Norma. Ajá, Norma. Norma has many jobs or several jobs. Oh, really, Norma? Norma? Yes, really. Wow, give me one that job, is. Norma. Norma, yes, give me one job. Okay. Norma, yes, I have three jobs. I like the business. Wow, so give me a job. Deme un trabajo. Business school. Oh, where are you from, Norma? Excuse me? Where are you from? Where do you live? San Salvador, Sonsonate, Santa Ana. Apopa. Oh, Apopa. Okay, good. Okay, vamos, una más. Alguien más, algo que aprendieron sus compañeros. Y vamos a la asistencia. Okay. Que Juan. Ajá. How to talk. Oh, Juan Escalante. Juan Escalante. Ah, okay, Juan. What are their names? ¿Cómo se llaman? What are their names, Juan? Cookie and Lloyd. Okay, Cookie and Lloyd. Okay, good. Yeah. Okay, vamos a este momento. Voy a pasar asistencia. Así que vamos con Atilio Ernesto. Present. Okay. Celia Cristina. Celia. 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 Present. Okay. Claudia María. Claudia María. No here. Concepción Marina. Hello, hello. Tiene problemas con el internet. Ah, ok. Espero que Eliana Elizabeth. Eliana. No here. Herbert Giovanni. Present teacher. Good, Herbert. Irma. Irma Stephanie. Present. Thank you, Irma. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Juan Antonio. Present teacher. Thank you, Juan. Juan Ramón. Present. Thank you, Juan. Karen Leticia. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Sofía. Present. Thank you. Luis Miguel. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay, no here. Mirna Lizette. Present. Thank you. Nelson Orlando. Hola. Present teacher. Thank you. Yes. Norma Patricia. Present teacher. Thank you. Rebecca Stephanie. Present. Thank you. Yes. Saraí Guadalupe. No sé por qué. Saraí Guadalupe. Present teacher. Thank you. Y María Scarlett. Marian Scarlett. Marian. Okay. Marian is not here. Okay. Good. Perfect. Chat le escribió. ¿Qué escribió? Ah, o sea, okay. No se preocupen, Marian. Cuando en la segunda, pues ahí solucionamos ese detalle. Okay. Okay, en la segunda pasada de asistencia. Okay, so we are going to continue.
We're going to continue with the class, and I'm going to start presenting something very interesting. All right. Okay, vamos ahorita. We already finished this. Okay. Okay. As I mentioned at the very beginning, yo comencé mencionando que el tema de esta noche es el passive voice. ¿Verdad? ¿Qué es el passive voice? Usualmente, cuando en español nos pasa que cuando decimos una oración, por ejemplo, imagina que se está jugando pelota, ¿verdad? Con su, o su niño está jugando pelota, o su hijo, o su hija, y ¡pah! Quiebra la ventana. Y viene y él dice, se quebró la ventana, pero no dice, yo quebré la ventana, ¿right? ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban pequeños? Usted no dice, mami, yo quebré la ventana. Se quebró la ventana estaba quebrada, pero nunca toman responsabilidad. Entonces, la quebró la pelota. Ajá, la pelota la quebró, yo no quebré la pelota, yo no quebré la ventana. Entonces, esa expresión de la ventana está quebrada, eso se llama passive voice in English, ¿ok? O por ejemplo, dice, imagínense que ustedes, que, vamos a ver, alguien se comió la pizza. Ustedes no dicen, yo me comí la pizza. Dicen, la pizza fue comida. A saber, ¿quién se la comió? Yo no sé. So, that is passive voice. Okay, look at this example that I have here. It says, he opens the door. Esa es la oración sencilla que nosotros sabemos hasta el momento. He opens the door. Él abre la puerta. Pero, en una forma pasiva sería, the door is opened by him. En la segunda oración, no me interesa quién hace la acción. Lo que sí me interesa es qué pasa con la acción, ¿sí? En la primera oración dice, he opens the door. Él abre la puerta. Entonces, lo que me interesa es el subject. ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? Oh, Nelson. ¿Quién abrió? Atilio. ¿Quién le abrió? Tony. ¿Quién le abrió? Juan. ¿Sí? He opens the door. ¿Ok? Because I really care who opens the door. En la segunda oración, no me interesa quién abrió la puerta. Solo digo, the door is opened by him. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, la puerta es abierta o la puerta está abierta, ¿sí? Entonces, eso es el passive voice. Vamos a la siguiente oración. Look. Active voice. The teacher, yes, Juan, yes, Tony. Solo para poderlo entender de la manera correcta sería como decir que en la primera lo que importa es el sujeto que hace la acción. Yes, the object. Y en la segunda es la acción como tal, antes right. que el sujeto. Right, right. Y más adelantito vamos a ver que yo puedo omitir esta palabrita. Miren, lo voy a omitir porque no me interesa. Miren, esta palabrita acá. By him. No me interesa quién ha hecho la acción. Lo que me interesa es qué le pasó a esta cosa. Miren, a esta cosa, ¿sí? No me interesa quién lo ha hecho. No me interesa el agent. En este caso, el subject. ¿Quién hizo la acción? Solo lo que digo es que the door is opened. ¿Ok? Pero eso lo explico, lo voy a, I'm going to explain a little bit later. Voy a explicar más adelantito. Vamos a la siguiente oración. Look. Active voice. The teacher explains the directions. ¿Right? The teacher explains the directions. Eso es en voz activa. What about the passive voice? The directions are explained by the teacher. Si ustedes ven, está en paréntesis porque eso es opcional. Si yo quiero, menciono quién explica las direcciones. Si yo no quiero, no lo menciono. ¿Ok? Entonces, lo que hago es, simple y sencillamente, es que el objeto lo paso al principio y el sujeto lo paso al final. Y si yo quiero, pues, sencillo, hago lo siguiente, miren. ¿Sí? Hago esto. By the teacher, if I don't want to mention. ¿Ok? Lo que me interesa es
The directions are explained. Las direcciones o las... Yes, the directions are explained. Son explicadas. Y no me interesa quién explicó la dirección. Ok, otro ejemplo podría ser... Vamos a ver. Aquí voy a escribir algo. Sí. Ok, por ejemplo acá. ¿Qué puedo decir? The window, lo que yo les explicaba hace ratito. The window was broken. La ventana fue rota. ¿Sí? Y no digo quién quebró la ventana, ¿verdad? ¿Sí? No digo quién quebró la ventana. Solo digo que la ventana fue rota. Sin embargo, si yo digo Julio broke the window yesterday. ¿Sí? Julio quebró la ventana ayer. Pero si yo no quiero mencionar o no me interesa quién quebró la ventana, solo digo the window was broken yesterday. Y no menciono a Julio. ¿Por qué? No me interesa mencionar a Julio, ¿verdad? ¿Ok? No sé si está claro. Igual voy a seguir dando otros ejemplos para que quede claro. Pero no sé, me gustaría saber cómo vamos ahorita. ¿Is that clear? A little confusing. Un poquito confuso. Mm-hmm. I have a question. Yes. What is the question? Sorry. Siempre se utilizará el was. Interesante. Good question, Juan. Ok. Ahorita lo que me voy a enfocar hoy es en el presente. Ok. Por ejemplo, vamos a ver. Yo cocino el pollo, por ejemplo. I cook the chicken. No voy a decir como alguien dijo. Puedo decir chicken, dijo kitchen. I cook the chicken. Ok. Me voy a enfocar solamente en presente. En pasado no me voy a enfocar. Así que voy a borrar este ejemplo y lo voy a poner más claro. Vamos a ver. Aquí. Ahorita hago. Respondo su pregunta, Juan. Déjame ver. Ok. Ahorita comparto algo, Juan. Okay. Va, ahorita acá. Va, perfecto. I cook the chicken. ¿Verdad? Uh-huh. Está en presente. I cook the chicken. Pero si yo quiero decir en voz pasiva, sería the chicken is cooked by me. Si yo quiero mencionar quién está cocinando el pollo. Pero si no, solamente digo, the chicken is cooked. ¿Sí? ¿Ok? Lo otro es, a María, closes the door. María closes the door. The door is closed by María. ¿Sí? ¿Sí? En presente. Ahora bien, ¿por qué yo dije was allá? Era porque el verbo estaba en pasado. ¿Se acuerdan? Yo dije the window, Julio broke. Miren, ahí está en pasado. Broke the door. Pongámoslo aquí. Entonces ahí sería the door was broken by Julio. ¿Sí? The door was broken by Julio. ¿Por qué? Porque estoy utilizando en este caso acá pasado. Si utilizo pasado, voy a utilizar was. Si utilizo presente, como por ejemplo en este caso closes, voy a utilizar is. Y eso me lleva, Juan, a la siguiente slide que tenía cuando usted me preguntó. Así que take it easy, no se preocupen. Ahorita yo les explico eso. Va. Aquí vamos, miren.
Esta es la fórmula para cómo hacer que. Por ejemplo, I am examined. I am invited. Soy invitado. ¿Sí? He is invited. He is given. Entonces, lo que necesito el verbo aquí es past participle, pasado participio del verbo. Por ejemplo, si yo le diera el verbo comer, what is comer in English? Comer. Eat. Eat. What is the simple past of eat? Simple past. Eaten. No, ate. Ate. What is the past participle? El pasado participio de ese verbo. Ate. No. Voy a hacerles un examen ahorita de verbos mejor. Ya. No. Ok, vamos. ¿Cuál es el pasado participio de go? Go. Pasado. Gone. When. Gone. No, gone. Gone. Ok, good. What about pasado participio de by? Vamos bien. What about past participle of run? Run. Run. Run or run? ¿Cómo se deletrea? Vamos a ver. Uh-huh. Run. R-A-N. R-A-N. Okay. Are you sure? Yes. Yes. Les voy a dar la duda porque los veo dudosos a todos, así que no los veo muy confusos. Así que los voy a dejar ahí a ustedes. Los voy a dejar ahí, ¿ok? What about study? Past participle. Yeah. Study. Correcto. Vaya. Y aquí escuchen, por favor. No digo pasado, digo past participle. La famosa cuadrito, si ustedes ven y van a buscar los verbos, van a ver tres líneas de verbo. Tenemos el presente, tenemos el pasado y tenemos el past participle. Entonces, ese past participle es lo que yo necesito para la voz pasiva. Ese past participle. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, un verbo. Deme un verbo cualquiera. Oh. Sí. Past participle. So. So. I'm not convinced. No me convencen. I'm not convinced. Past participle. Sí. So. No. Sí. Very good. Sin. Ahí está. Vaya. Así que vamos a tener una tareita bien grande para mañana porque necesitamos tener el pasado participio, no el simple past. Vamos a ver, lo voy a llevar a otro verbo ahorita y el otro verbo es, this is easy, watching. Okay. What about this one? Drink. Drinking. Mm-hmm. Drunk. Yes, drunk. Ok, muy bien. Drunk. Como que, como nombre sería bolo, ¿verdad? Drunk. Ajá, drunk. No se les olvide ese. El pasado participio de drink es bolo. Bolo. O drunk. Ok, drunk. Ok, vamos a ver otro verbo. Vamos a ver. Let me see another verb. This one. Sleep. Pasado slept. Participio. Slept. Very good. Sleep. What about el pasado participio de cut? Cut. Yes, es el mismo. Exactly. Okay. What about el pasado participio de read? Read. What? Read. Exactly. Es lo mismo. Rain. No, Celia. Lloviendo, dice. No, Celia, no. El pasado participio de read is read, el mismo, solo que se pronuncia diferente. ¿Ok? Se pronuncia diferente. ¿Ok? Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos esto, seguro es acá. ¿Sí? Right. Esta es la fórmula. I am examined.
I am invited. ¿Ok? Así que, miren esto. Somebody cleans the room every day. ¿Cómo sería en voz pasiva? The room is cleaned every day. Vamos a la siguiente. Jane cleans the room every day. ¿Cómo sería? The room is cleaned by Jane every day. Vamos a ver, voy a darle, déjeme ver. Le voy a poner unos ejemplos bien claros ahorita y me gustaría que ustedes me ayuden, por favor. Ok. Yo les voy a dar la oración en activo y ustedes me lo van a dar en pasivo, ¿les parece? Ok. Entonces sería, I clean my room. ¿Cómo sería en pasivo? Primero que nada, yo necesito el subject, ¿verdad? Después del subject, yo necesito cualquier cosa del verbo to be, ¿se acuerdan? Is, are o am, ¿verdad? Después necesito el pasado participio del verbo. ¿Ok? Y por último, pues, el agent o el complemento. ¿Ok? En este caso, ¿sí? ¿Cómo sería? The room. Uh-huh. The room. Mm. The room. What? The room is clean. Como ustedes saben, the room es ¿qué? Es he, she, we, you, or they. It. Perfecto. Entonces ahí estamos. Entonces, por ende, el verbo to be, ya sabemos cuál va a ser, ¿verdad? Uh-huh. Is. Correcto. The room is. Ahora vamos con el pasado del participio. Sería. Cleaned. Y pues aquí si yo quiero menciono quién lo hizo. By me. Perfecto. ¿Sí? Ok. Yes. Una consulta. Ahí yes. Como estaban poniendo. The room is cleaned by me. Uh-huh. Se podría poner como estamos hablando. I clean my room. My room is cleaned by me. Yes, exactly. Usted puede decir acá también, my room, and there is no problem. Mm-hmm. There is no problem. Recuerden, esto último, by me, it's not important. Okay? It's not important. Así que si quiero lo omito, lo que me importa es qué le pasa a la habitación. Y es que está limpia. No me interesa quién la limpia, se la limpia Julianito, Menganito o yo. No me interesa. Okay? Vamos a ver. Mario eats many pupusas. Uh-huh. Mario eats many pupusas. ¿Cómo sería? Uh-huh. Mario eats many pupusas. ¿Cómo sería ahí? Le voy a quitar many, papá, porque sea más fácil. Uh-huh. ¿De pupusas? Ajá, de pupusas. Uh-huh. What? Is? Aquí lo voy a colocar. Lo voy a poner is, are... Or am, dependiendo de cuál es el subject, ¿verdad? Are. ¿Por qué are? ¿Por qué are? ¿Por qué are? Ajá, exactly. Porque pupusas es plural. Yes, the pupusas are. Eight. Are you sure? Eating.
Eating, good. Eating. The pupusas are eating. Y si yo quiero, le coloco quién se las come. By Mario, ¿sí? ¿Sí? The pupusas are eating by Mario. Vamos a otra. Vamos a ver. I kick the ball. Vale, vamos. I kick the ball. Yo pateo o le pego a la pelota. I kick the ball. The ball is the kicker. The ball is kicker. Kicked by me. Muy bien. Very good. Vamos a ver otra. Vamos a ver. They read a book. They read a book. The book. Ajá. The book. Read. Is. It's red. It's red. By them. Aunque como yo les mencionaba, yo puedo omitir esto aquí y no hay ningún problema, ¿sí? Porque no me interesa colocarlo, ¿sí? Ok. I have a question. Is that clear what we are doing? ¿Estamos claro qué estamos haciendo? Esa es la passive voice. ¿Ok? ¿Por qué utilizo el passive voice? Porque no quiero decir quién hizo la acción. ¿Ok? Vale. Ahora que ya tenemos the cornerstone, como el fundamento, la base, now we're going to move to the actual lesson plan, the lesson class for tonight. Ok. Vamos a ver. I'm going to show you something here. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Give me a second. Right now, I'm going to show you what we're going to be doing. Okay, ya trabajamos en eso. Ahora vamos a trabajar en estos ejercicios. Juntos. Hagamos el número, letter A. English. Aquí ya no vamos a ir colocando que muchos países hablan inglés. Ahora ya no voy a utilizarlo en presente, sino que voy directamente al passive voice. Entonces sería, vamos a ver, aquí. English is... Spoken. Yes. English is spoken in many countries. ¿Sí? Okay. English is spoken in many countries. Así que, si alguien es tan amable, podría, por favor, tomarle una captura de pantalla a esta slide y colocarlo al grupo de WhatsApp, por favor. Y vamos a trabajar en grupo ahorita, trabajando en estos ejercicios. ¿Ok? Sí, please take a screenshot and send it to the WhatsApp group. ¿Ok? Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan hecho y comienzo a hacer los grupos para trabajar en estas oraciones, en grupos. Listo. ¿Listo? Ok, perfect. Okay, let me see. Okay, wait, give me a second right now. I'm about to have the groups. Okay. Okay. Vamos a trabajar entonces esto. Así que les voy a dar chance para que compartan pantalla. Ahorita comparten pantalla para que ustedes puedan trabajar en estos ejercicios. Please. If you have a question, yo voy a andar chequeando cada room. So, in case you have a question. Okay, I'm going to make groups of, let me see. Grupos de cuatro. Sí, yes, grupos de cuatro. Aquí vamos. Come on, please. Let's go and join the breakout rooms.
Comparto la imagen. Lo siento por vivir en el cerro de Chalate, pero es que sí tengo problemas con la señal. Ok, no hay problema. Entonces, no sé si nos ayudamos siempre en el chat también, cualquier cosa. Ok. So if you have any question, please let me know, okay? Okay, teacher. Podía compartir. Hoy sí ya puedo. ¿Se mira bien ahí? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí se ve. Ok. Sí, sí se ve. Ok. Number two. The bird is delivered. Delivered. So in the letter C, it's a question. Okay, in okay. A question, you are going to start with the verb to be. Si van a utilizar are, va a ser are. Si van a utilizar is, va a ser is. Si van a ser on, va a ser am. Okay? In this okay. case, since you are talking about the building. Is the building. Good, good. Yes. Good, good. Like that? Okay. Okay. Yo no sé, tengo un problema con la cámara, no sé si me miran. No, we don't see you, Miguel. Podría ser is the building. Hello. No. Hello. Is everything okay? Hello. Do you have any question? Con la letter C. Oh yeah. With the letter C, it's a question. Since it is a question, remember we are going to start either with the verb to be. Si es is. Okay. So it will be is. Si es are, it will be are. Si es am, is going to be am. Because it's a question. Podría ser, is the building used anymore? No. Hola. Tiene el micrófono apagado. El micrófono apagado. Oh, okay. Is the building, used? Used anymore. Pero siempre en pasado, perdón, en past participo, past participo. Pasado participo. No es pasado, sino que es past participo. Entonces sería built. Is the building used. Recuerden que la pronunciación de la ED al final no siempre es como you said. En that case, es como que la E es muda y la D tiene sonido. Used, ¿sí? Is the building used? Okay, entonces quería have offense. Ah, used. Hello. ¿Cómo vamos? Is there any question? The Olympic Games is R O S. Games. Games. R. Okay. ¿Cómo sería entonces el letter D? How often? Are the Olympic Games held? Yes, perfect. How often are the Olympic Games held? Hold it.
asegúrense holden. Asegúrense de que el verbo sea ya sea regular o irregular. Así que la dejo, ¿ok? Help sería help. Anymore. Y nosotros ponemos esto así. No, ¿quién usa más el edificio? ¿Cómo se usa más el edificio? No, ¿quién? ¿Quién? Sí, ¿quién? Who wouldn't use anymore? ¿Quién usa más el edificio? Yes. Acuérdense, hello. Is there any question? Sí. Is there any question? Hello. ¿Alguna pregunta? Sí, por ejemplo, en Little C, es una pregunta, ¿le tendríamos que agregar el how? No. Remember that in English we have yes no question, right? Yes no question. Y la yes no question comienza con is, are, or am, dependiendo si es. Ah, okay. Entonces ahí comenzamos con is. Exactly. Is the building? Is the building used more? Ah, okay. Okay. Yes. En el caso de la letter D en E. Sí es pregunta, pero ya le dan las WH, que en este caso sería how often and how. Y entonces ahí luego de decir is the building, ya en el antes del verbo ya no usamos el is. Ahí está. Is the building. Ajá, correcto. Ajá. Como es pregunta, no lo colocamos antes del verbo, sino que lo colocamos al inicio. Ajá, al inicio, correcto. Y el verbo siempre en el past participo. Past participo. Is the building used anymore, Cady? Exactly. Is the building used anymore? Uh-huh. Okay. Necesitamos que nos recuerde más sobre el uso de los verbos. Sí, especialmente los verbos. Sí, pero he visto estamos que oxidados. Poquito, quedamos perdidos ahí. Un poquito. Sí. De hecho, como fue un tema que no vimos antes. Oh, ese tema es nuevo, así que totalmente nuevo. Uh-huh. Sí. Okay. Yes. Okay, entonces en la de Austin. How do you? Creo que debería ser como eso. Es que no sé si. Teacher, en la posición E, cuando ya esté el how que estoy preguntando, no es necesario meter el verbo to be como tal. Digamos, yo estaba diciendo en la opción D, how often the lipid gains are held. No es necesario el are held, sino que solo gains held. Ok. Be careful porque si usted ve al final, hay una question mark, es decir, hay una pregunta. Uh-huh. Sería, how often are the Olympic Games held? Uh-huh. Uh-huh. Pues okay. Tenía que jugar el are, pero no ahí donde yo pensaba. Ah, correcto. Are. Uh-huh. Porque si usted me dice, por ejemplo, how often the Olympic Games are held, no me está preguntando, sino que me está diciendo. Uh-huh. Uh-huh. Ok, en la letra C, I have a question. ¿Por qué le agregaron R ustedes? Uh-huh. Por el símbolo de interrogación. No. Está bien, eso está bien. Pero miren, si ustedes están colocando R, es porque building es en plural. Pero yo veo building en singular. Is that? Ajá, is, correcto. Is. Entonces, en vez de R, sería... Is the building used? Ajá, good. Very good. Mm-hmm. Teacher. Yes. No entendí la D, porque how often are. Okay, es porque es una pregunta. Mm-hmm. Mm-hmm. En la primera no le colocamos how often o how, porque es una yes, no question. Is the building used anymore? Mm-hmm.
Como que es, no. Es todavía utilizado el edificio, sí o no. Oh, sí. La otra, how often, ella es una pregunta que no es yes, no question, sino que es una pregunta open, una open yes, no, WH question. How often, ¿qué tan frecuente son los Juegos Olímpicos? ¿O son sostenidos o se dan los Juegos Olímpicos? How often are the Olympic Games held? Mm-hmm. Okay, okay. 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 Ya en la E, how spelling your name. How is your name? How mm-hmm. Recuerden cuando hacemos preguntas, tenemos el primero, ¿verdad? Cuando tenemos preguntas, tenemos todos los WH, por ejemplo, what, how, why, how often, when, bla, bla, bla. Después de eso, necesito un qué, ya sea el verbo to be, el auxiliar del verbo to be, o el auxiliar do o does. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. Sí. Entonces, en este caso, how often, I mean, how. How do you spell your name? How is. Recuerden que con la voz pasiva, la voz pasiva utiliza el verbo to be. How is your name spelled? ¿Cómo es deletreado tu nombre? How is your name spelled? Uh-huh. Ajá, good. Perfecto. Bueno, vamos un minuto más y no importa si no termina, ¿ok? Vamos a trabajar todos juntos allá, ¿ok? De acuerdo. Okay, you were doing these exercises. Let me see how far or how many you did. Okay, and number one, English is spoken, right? Ya tenemos eso, ¿verdad? English is spoken. Okay, good. Number two, the posts. Hello, hello. The posts. ¿Cómo lo hicieron ustedes? The post. Que tengo una duda. Yes, yes. I don't know si es are or is. El postal. Mm-hmm. No sé si es. No dicen los postales. Entonces, si fueran los postales. Is. Is. Exactly. Is. Is the. Delivered. Delivered. Good. Delivered. Yes. Bueno, la siguiente es una pregunta, ¿verdad? Mm-hmm. Is the building used anymore? Is the building used anymore? Good. Vamos a la siguiente. How often is held? Is held. Or are? Are the Olympic Games, what? How often How often? Vamos al siguiente. How is your name spelled? Spelled. Good. Vamos al siguiente. Mi salario. Is paid. El salario es pagado cada mes. Good. Every month. Yeah. Estos carros. Are not made. In Japan. Good. Very good. Okay. Estos carros. Made. In Pikachu Land. Bueno. The name of the people who committed the crime. Mm-hmm. Oh. Mew. Are.
Ah, ajá. Tenemos the people. People es plural. Entonces mucha sería. Mucha gente es are. Are. No, are not. No. Ok, and the last one. Vamos a ver la última. ¿Quién me ayuda con la última? Sería is or are expenses gastos are not paid by his company. Okay. His company. Good. Very good. I have a question. Yes. Cuando es negativo, como are not, yes. No lo puedo poner aren't o abreviado. Yeah, you can do that. Mm-hmm. Sí puede. You can. Okay. Bueno, ahorita voy a pasar asistencia. Vamos porque ya nos avanzó el tiempo. Son las 9:21. 9:21. Ok, y vamos a hacer otra práctica. Atilio. Present. Celia. Present. Claudia. Present. Concepción. No here. Eliana. Present, teacher. Concepción. Thank you. Eliana. Present. Thank you. Herbert. Present. Irma. Present. Jocelyn. Present. Jocelyn. Present. Oh, thank you, Jocelyn. Juan Antonio. Present, teacher. Juan Ramón. Present. Karen. Present. Carla. Carla. Present. Okay. Luis Miguel. Present. Marcela. Present. Marina Yancy. ¿No está Marina Yancy? Okay. Mirna Lizette. Present. Okay. Nelson. Present, teacher. Norma. Present, teacher. Okay. Rebecca Stephanie. Presente. Saraí Guadalupe. No here, okay. Y Marian Scarlett. Marian. Presente. Okay, good. Ayer se quedó Celia Cristina. Hoy se va a quedar entonces Claudia María. Okay, Claudia, 10 minutos después de la clase. Okay. Claudia, ¿está por ahí, Claudia? Yes. Okay, perfecto, Claudia, yes, María. Yes. Okay, perfecto. Okay, entonces continuamos con esto. Okay. Les mencionaba anteriormente que ustedes me van a decir cómo es reconocida su empresa, ¿verdad? Su compañía. ¿Se acuerdan que les decía eso, verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. My company is known as. Mi compañía es conocida como. ¿Cómo? Agréguele usted el adjetivo y todo lo bonito que usted le quiera poner de su empresa, su compañía, su trabajo. Va. Vamos al número 2. My job is perceived as. ¿Ok? Eso también es voz pasiva, mire. Número 3. My department is seen, es visto como as. Y number 4. I am considered, soy considerado o soy reconocido como, ustedes agregan la palabra. Yo les voy a hacer el primero. Voy a decir que yo trabajo en la compañía Puma, por ejemplo, Puma. ¿Ok? Un nombre random, ¿ok? Ok.
My company is known como. ¿Cómo sería mi compañía? I am. Ajá. My company is known as the best shoes ever. ¿Sí? Mi compañía es como conocida como la mejor zapatería. ¿Sí? Porque yo trabajo en Puma, un ejemplo. ¿Sí? The best shoes company. Company, ¿sí? My company is known as the best shoes company ever. Vaya, ahora ayúdenme con la siguiente, por favor. Uh-huh. Vamos a ver. Ayúdenme con la siguiente, por favor. ¿Cómo sería? My job is perceived as. Mi trabajo es percibido como. Nice. ¿Ah? Very important. As interesting. ¿Cómo has percibido su trabajo? Cuéntame. Very important. Oh, as very important. Ok. Ok. Me gusta eso. My job is perceived as very important. Mi trabajo es percibido como muy importante. Muy bien. Ahora, en el departamento que ustedes trabajan, my department is seen as. ¿Cómo creen que ven su departamento? Me imagino que hay diferentes departamentos. Ah, muy bien. As funny. Me imagino que esos son los de todos ustedes, ¿verdad? Ok, vamos. ¿Cómo son considerados ustedes? I am considered or recognized as. Responsible. Ah, responsible. Muy bien, responsible. ¿Sí? Soy considerado como un responsable. Soy reconocido como. ¿Cómo son reconocidos ustedes? Vamos a ver. Hungry. What? What? Hungry. Ah. Ah. Ah, okay, okay. Ajá. Bueno, así que en este momento me gustaría que me elijan una, por favor. Uno de los cuatro y me la responden en el chat, por favor. ¿Ok? Escojan uno o si escriben más de uno, eso sería genial. Vamos, escriban uno. Por ejemplo, mi compañía es conocida como My company is known as. My job, mi trabajo es percibido como, is perceived as. Número tres, my department es visto como, puede ser muy colaborativo, muy trabajador, un poco haragán de vez en cuando. ¿Cómo sería rentable hablando de financieramente en inglés? Oh, profitable. Ahorita se lo escribo acá en el chat. Nosotros escribimos como ganancia, decimos que hay una ganancia, eso se dice profit. Hay una ganancia, entonces algo que es rentable, it's profitable. Profitable, algo que es profitable. Rentable. Vamos a ver, Nelson. Nelson dice, ok, ya tengo, vamos a ver, ya tengo aquí. Tengo a Marcela. I am considered as creative. Soy considerada como creativo. Good, Marcela. Vamos a ver, Herbert. My company is known as the best in chemical sales. Oh, muy bien. Very good, Herbert. Vamos a ver, Nelson. My company is known as the best internet network in El Salvador. Very good, Nelson. Very good. It's true. Oh. Okay, vamos a ver, Claudia. My department is seen as the most technical. El más técnico, más. Okay. Uh-huh. Vamos a ver, Luis Miguel. My Miguel dice: My department is seen as profitable. Muy bien. Karen, my company is known as the best construction company. Muy bien. Very good. Let me see, Stephanie.
My department is seen as funny. Mm-hmm. Muy bien. Carla. My job is perceived as excellent. Muy bien. Very good, Carla. Let me see Atilio. My company is known as... Ah, vaya, en este caso, Atilio, no puede ocupar as like, porque significa lo mismo, Atilio. En este caso, no necesita colocar like, porque like significa como también y también gustar. Entonces, okay. Ah, en este caso sería, my company is known as the fastest network. Ahí sí le creo, pero as like, no. Vamos a ver, Marian. My company is known. María. Marian, I'm sorry. Marian, known. Usted me escribió no. My company is no. Pero no es no, sino que es my company is known as the best bakery in the sector. Good. Mirna. My company, lo mismo Mirna, lo que le explicaba a Marian. No es la palabra no, sino que recuerden, el verbo es que pasado participio. Ok, my company is none. Ah, I like that adjective, Mirna. As trustworthy, confiable. Vamos a ver, Norma. My company is none. Lo mismo que le explicaba a Mirna. Lo siento, se me fueron unas letras. Ah, ok, no worries. Lo siento, lo siento. Ok, Norma dice, my company is known as the best cooperative. Ok, muy bien. Juan Escalante. My job is perceived as very tired sometimes. Okay, I'm sorry to hear that, Juan. Vamos a ver, Atilio. My company is known like the fastest network. Okay. Marian, my company is known. Okay, good. Stephanie Carranza, my company is... Lo mismo, Stephanie. El verbo tiene que ir en pasado participio. My company is known. Okay. Ok, very good. Así que vamos en este momento a trabajar en la página 15 y 16 del manual. Así que vamos todos juntos, por favor, al manual. If you have the manual over there, go to page 15. Vamos a trabajar en este momento en el student manual. Ok, good. It's right here. Ok. Company identity. Okay. What is reputation? ¿Alguien sabe qué es una reputación? What is reputation? Como es conocido. Yeah, so if you are well known, si son bien conocidos, si son recognized, right? That is the reputation. Okay, good. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, we are going to practice this conversation. Ok, vamos a practicar en parejas this conversation. Para ello, yo voy a leerlo y por favor, pay attention to the pronunciation. Ok, ok. Voy a leerlo y me gustaría que presten atención a la pronunciación. Hey, ok. Ok, so, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? ¿Por qué es reconocido? ¿Por qué es conocido Rex? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Escuchen, por favor. Absolutely. Absolutely, 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 absolutely. Rex is recognized. Aquí escuchen, por favor. Recognized, recognized, recognized as very prestigious, prestigious, prestigious. Okay, Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated. ¿Sí?
¿Qué significa rated? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué significa rated? Calificada. Calificado, yes, rated. Rex is rated as one of the most, I mean, one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. ¿Ok? Así que vamos a practicar en parejas esta conversación y luego trabajamos en los ejercicios. Así que tenemos alrededor de 3, 4 minutos para practicar esta. Quiero consultar algo. ¿Hay alguna palabra que ustedes, you don't know the meaning, que no sepan el significado? Uh-huh. All right. Is there any word that you might not know the meaning? Okay. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Que alguna que ustedes no sepan. ¿No? ¿Estamos bien ahí? It's okay. Okay, it's okay. Okay, va, perfect. Entonces vamos a trabajar, estamos trabajando en la página 15, así que por favor, vayan al manual, página 15, vamos a practicar en parejas. Tal vez algún pequeño grupo puede ser que quede en grupo de 3. Pero la mayoría va a ser en parejas. Okay, perfecto. Así que quedarían como, bueno, serían, déjame ver. Okay, aquí estamos. Sí, perfecto. Estamos en parejas, así que aquí vamos. Ah, Jocelyn. Hola, Concepción. Hola, hola. Va, iniciamos. Okay. Empecemos. Ajá. Inicia usted. Sí. Ok. Soy Daniel. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the noun of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rather as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, inicio. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex. We produce, ¿cómo es? Produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is... You are right. Rex is retired as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. ¿Ya de nuevo? Sí. Okay, so Jessica, what does your company do? Si quiere practicar. Perfect. Hi, Daniel. Bye. Okay. So Jessica, what does your company do? At Rex,
Hola, hola. Hola, hola, hola. Saraí tiene ahorita una conversación con su jefe, así es que se. Oh, entonces la voy a. Ahí. Bueno, entonces espera un momento. Ya luego terminamos la conversación, ¿ok? Ok, gracias. Recognize. Teacher. Están viendo la pronunciación de recognize. Recognize. Recognized. Recognized. Mm-hmm. Okay. Recognized. Rated. Mm-hmm. Rated. Okay. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex not for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see, and what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. Okay. So thank you. I can see that I know you were in the middle probably when you were cut off. You were in the middle of the conversation. I apologize for that. But it was necessarily to come back and continue with the conversation here. All right. A couple of observations. Let me see. Okay, right here. Okay, pronunciation thing. Okay, vamos con pronunciation thing. Okay. Where was the other one? Oh, this one. Okay. I just was checking like some of. I don't know if there is another one that you were having problem with. Otro que tenían problema con pronunciation. Absolutely. Okay, good. Okay, the first one is Rex. Clothes. ¿Cómo se podía pronunciar, teacher? Okay, yes. Good. Bye. El primero es Rex is known. Known. Mm-hmm. Okay. But next is known for the modern design. Okay. Design. But aquí vamos con otro. Cloth. No es clothes. No es clothes. Porque si ustedes dicen close, se están refiriendo a cerrar. Pero en este caso, recuerden, la T y la H, the majority of time in English, la T y la H hacen un sonido como. Entonces sería close. ¿Sí? Close. Yes. Close. Entonces sería. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes. Como que ustedes digan, como dicen los españoles, zapato. Dicen los españoles, zapato, corazón, esperanza,
So ese es lo que nosotros ocupamos con la TH. Clothes. Vamos al siguiente. Absolutely. Absolutely. Vamos con el siguiente. Absolutely. Recognized. Si ven, ahí podemos ver lo que está en negrita es que está en voz pasiva. ¿Se recuerdan que vimos eso, verdad? En voz pasiva. Is recognized as. Ok, vamos a la siguiente. Prestigious. Prestigious. Significa que es algo prestigioso, right? I hope your company is very prestigious. Ok, prestigious. Ok, and the last one is rated. Rated. Calificado, ¿verdad? Rated. Okay, rated. Vamos todos en este momento. Let's go. Porque tenemos que terminar. Okay, let me see. True or false? Vamos con las preguntas. Number one. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. I'm sorry. True or false? True. Okay, true. Yes. Okay. Mm-hmm. Good. Number two. People know Rex manufacture quality clothes for kids. True. True or false? True. Yes, true. Aquí dice, ¿eh? True. Yes, dice, Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Yes. Es verdadero. Vamos number three. People see Rex as a prestigious company. True. True or false? Absolutely. Yeah, true. Aquí dice, absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. Number four. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies. False. Aquí dice, Rex is rated 10. Okay, 10. Perfect. Vamos. Vaya, esto lo explicamos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo? It's recognized, it's rated. Y ahí estamos. Miren, dice, use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. ¿Qué significa the doers? The doer significa quién hace la acción. ¿Se acuerdan que yo les decía anteriormente? No me interesa quién quebró la ventana, no me interesa quién se ha comido las pupusas, no me interesa quién escribió un libro o quién leyó el libro, sino la acción, right? Por eso utilizamos the passive voice. Look at this example. Mira estos ejemplos. Rex is recognized as a prestigious company. ¿Sí? No me interesa quién lo piensa, quién lo dice, sino qué es lo que se dice. ¿Sí? Rex is recognized as prestigious company. Mire el otro. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company. ¿Quién lo dice? I don't know. Y no me interesa saber quién lo dice, sino cómo está calificado. ¿Verdad? ¿Según el que estuvimos viendo eso anteriormente? Ok. Sí. Vaya, entonces ahora como ya sabemos cuál es la fórmula, ¿se acuerdan? Que la fórmula es la siguiente para escribir oraciones. Subject to be. So, subject plus to be. ¿Verdad? Que este puede ser ¿qué? Puede ser is, puede ser are, puede ser am. ¿Qué más necesito? Subject. Past participle. Y pues el otro puede ser el complemento o el agente. The complement or the agent. Ok, como ya tenemos esta fórmula que es la que necesitamos para hacer oraciones en pasiva, please, ayúdenme, por favor, a elaborar, a hacer estas oraciones, a contestar estas oraciones. Look number one. Our company is considered the best
manufacturer of brooms in the country. ¿Qué es brooms? Es un medio de transporte. Escobas, ok. Ok, our company, nuestra compañía es considerada la mejor manufacturera de escobas en el país. Así que, por favor, entonces, trabájenme en las 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, en la página, si no me equivoco, página 16. Yes, página 16. El verbo me lo van a poner en pasado participio y es el que está en paréntesis, ¿verdad? Ese es el verbo. Si tienen consulta, por favor, la pueden hacer. No, no hay problema. Solo pregúntenme si no está segura de algo. Presten mucha atención si el subject es singular o plural. Y ahí va a depender qué tipo del verbo to be van a ocupar. ¿Ok? Me dicen cuando terminen, por favor. Let me know when you finish. Ok, ¿terminamos? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál número vamos ya? ¿Por la 3, la 4? Our products are ready. 3. La número 3. Ok, vamos por la número 3. 6. Ok. Uh-huh. ¿Quiénes van por la 5 ya? Number 5. Who goes for number 5? Who are in number 5? Yes, okay. ¿Quiénes están en la 4? Número 4. Okay. Nelson, José Luis, ¿por dónde vamos ya? Juan Escalante. Finish. Finish. Okay, good. Okay, Celia. Finish. Selene. Finish. Okay. Saraí Guadalupe. Norma. Presa. Ok. Norma. Norma. Ok, ya casi.
Okay. Herbert, ¿cómo vamos, Herbert? Present. No, no, no. Estoy preguntando si cómo vamos. Ya voy a terminar. Ya terminaron las oraciones. Terminaron las oraciones. Okay. Okay, perfecto. Vamos a ver. Okay. Entonces tenemos alrededor de 4 minutos. Así que vamos a compartir nuestras oraciones con sus compañeras. Vamos a compartir en este momento. Tenemos 4 minutos. Okay. Entre más rápido se comparan, más rápido regresamos. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Grupos de 4. Here we go. Let's compare our answers, please. Compare your answers. Okay, 2 sería our products are rated as 5 of the most popular. La número 2, our products are rated. Are perceived. Mm-hmm. Are perceived as the most efficient in the sector. Okay. Yes. Son percibidos como los mejores. Mm-hmm. Are perceived as the most efficient in the sector. Yeah. Okay. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Mm-hmm. Volca Troika. The company is known as the major. Ya revisamos y estamos de acuerdo con sí. Okay, perfect. Thank you. Mm-hmm. Okay, thank you. I know you were comparing your answers right now, but I would like to hear number 2. What do you have in number 2? Our products are rated. Are rated. Okay, good. Okay, number 3. Our customer service agents are perceived. Mm-hmm. Good. Vamos, number 4. The brand is seen. Okay, as the leader. Okay, good. Number 5. It's known. Okay, good. Vamos a ver. Number 6. Our vegetables are rated as the least contaminated of all of them. Okay, good. Vaya, listen, miren carefully, listen, miren lo que vamos a hacer en este momento, y esa será la tarea para mañana. Vamos a trabajar en la parte 6, y dice, write a fine line paragraph about the reputation of your company. Mañana, como ustedes saben, cada día al comenzar, siempre trabajamos, repasamos lo que vimos el día anterior, ¿verdad? Siempre repasamos eso, vaya. Entonces, la parte de repasar mañana van a ser estas oraciones que ustedes van a traer mañana. ¿Ok? Y es prácticamente escribir acerca de la reputación de su compañía. Por ejemplo,
si su compañía es, digamos, una firma de abogado o un buffet, entonces aquí no va a colocar our company, no va a colocar our company, sino va a colocar my buffet, ¿sí? ¿Sí? My buffet, y ahí usted dice si es considerado, si es conocido, si es calificado, si es percibido, si es visto, ustedes eligen, ¿ok? Entonces, okay. Así que, por ejemplo, ustedes pueden decir, my job is considered as the best one. Serían tres oraciones nada más, tres oraciones, acerca de su compañía, ¿ok? Entonces, okay. Así que siéntanse libre de colocar el nombre de su compañía, porque mañana vamos a, con eso vamos a aplicar y vamos a comenzar la parte de repaso mañana, ¿ok? Ok. Ok, so I would like to say thank you for coming. Como les dije, no es nada complicado la voz pasiva, ya lo vieron, es sencilla. Entonces, pero no se preocupen, solo que sí les voy a recomendar, y esto sí encarecidamente, es que por favor me practiquen los verbos. Los verbos en pasado participio, porque si no se saben los verbos en pasado participio, that would be a little difficult to write the sentences in passive voice. ¿Alguna recomendación de algún sitio? Review. Study. Uh-huh. Yeah, puede ser cualquier lista de verbos, no hay necesidad. Déjenme ver, yo voy a conseguir una y se la voy a mandar al chat. Eso le iba a preguntar, si mañana tiene alguna que no lo pasa. Le voy a mandar una aplicación que es muy buena para practicar los verbos en presente, pasado y futuro. Uh-huh. Okay. Okay, so I don't want to take more time. Have a wonderful night. Y solo se me queda, ¿quién se me queda? Celia. No es Celia. Claudia. Claudia María Guerrero. Se me queda Claudia María. So, bye-bye, everyone. It was good to see you. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Okay? Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Luis. How are you, Claudia? I'm sleepy. Me too. Yeah. I guess everyone is kind of sleepy. Okay, yes. Claudia, ¿cómo va con la plataforma, Claudia? ¿Ya trabajó en todos los, o todavía no? Sí, ya. Al día, 2 días. Al día. No, perdón. 2 días, sí. Lunes y martes. Hoy estamos en miércoles, así que 2 días. Yes. Okay, good. I don't know. Do you have any question about the platform, about any exercise or anything related to the platform? La plataforma, todo lo que hemos estado viendo. Not really. Just I think I need a review about the verbs, the topic of today, but. Okay, good. So that's why I'm here. All right. So today we were working on the passive voice. Okay. Mm-hmm. Let me tell you that the passive voice can be used por todos los diferentes tiempos verbales que tenemos. Puede mm-hmm. ser pasado, puede ser pasado, I mean presente, pasado, futuro, pasado participio y todos los verbos. Okay. I'm pretty sure you know what I'm talking about because I can see your English level is very nice. So it's not basic. So it's very proficient. Okay. So I'm pretty sure you know what I'm talking about. All right. Yes. So remember that when we are writing passive voice in this case, we're writing like our company is known as the best company, the best with the customer service. Okay. Esa oración está en pasado, voz pasiva, right? Mm-hmm. Pero supongamos que esta noticia salió Forbes. Supongamos que es Forbes. Mm-hmm. Usted sabe que es Forbes, ¿verdad? Mm-hmm. Una, es a review, una magazine. Yes. Forbes knows... Okay. No sé, de Lula Lula, supongamos que Lula Lula Company as the best in customer
service. Ok. Aquí le voy a quitar non, le voy a poner recognized. ¿Sí? Ok. Va, si ve aquí dice Forbes recognizes the Lula Company as the best in customer service. Chévere. Si ve ahí, es una oración activa. Porque, ¿quién lo dice? Lo dice Forbes, right? Uh-huh. Forbes recognizes. Ahora bien, en voz pasiva, I don't care who says what, sino la acción que ha pasado, ¿sí? Our company is recognized as the best with the customer service. Al menos que yo quisiera conocerla, ¿verdad? Al menos que yo quisiera agregarlo aquí. Our company is recognized as the best in, aquí lo voy a quitar, with, in the customer services by Forbes. Forbes dice eso, entonces lo menciono. Uh-huh. Pero si no lo quiero mencionar, pues I delete it y solo me quedo con eso, ¿sí? Si usted ha visto, en inglés, en español, muchas empresas dicen reconocida como la mejor en no sé qué, ¿sí? Pero no dicen quién la reconoce. Este es presente participio, ¿verdad? Pero si fuera, me estoy adelantando, pero si fuera pasado sería our company was recognized in simple. Va, chévere. Vamos a ocupar esta misma oración. Mira, Forbes recognized in 2021, ¿sí? Mm-hmm. Forbes recognized in 2021 that que Lula Company as the best in customer service. Entonces aquí no sería is, sino que se was, porque fue en pasado, fue reconocida, ¿sí? Pero el verbo. Sí, el verbo es el mismo. Recuerde recuerde que el verbo no cambia. Por ejemplo, aquí puedo decir el verbo recognize en presente. Recognize en pasado. Recognized en pasado participio. Recognized. Es el mismo, no cambia, right? Mm-hmm. No así el verbo go, por ejemplo. O por ejemplo, digamos break, quebrar. Break en presente. Broken. ¿Sí? Entonces, si ve, esto no cambia. Este verbo, el que es el pasado participio, no cambia. Lo que cambia es el verbo, este verbo, miren. Uh-huh. El auxiliar. El auxiliar. El auxiliar. Uh-huh. Ah, ok. Por ejemplo, imagínense que yo utilice, ya no quiero utilizar el pasado, por eso lo digo, lo puedo utilizar en todos los verbos, pero hoy les expliqué solamente el presente. Ajá. Por ejemplo, digamos que yo lo quiero decir en futuro, ¿sí? Forbes will recognize. Forbes will recognize Lula o Lula Company as the best in customer services next year, el próximo año. Lo va a reconocer como la mejor. Ahora bien, entonces aquí ya no sería was, ya no sería is, sino que sería our company will be, será, recognized as the best in the customer services in 2023, next year, ¿sí? Entonces, si ve, the verb doesn't change. Al verbo no le pasa nada. Con lo que yo juego es con la conjugación del verbo to be. Con eso. Tenía esa duda. Eso es. Ok. E igual, yo puedo utilizarle, por ejemplo, el presente perfecto, el pasado perfecto, y todos los que yo quiera, pero lo que sí va a cambiar es la conjugación del verbo to be. El verbo va a ser el mismo. Past participle. Ok. La última oración la voy a hacer acá. Por ejemplo, usted dice, I am considered, ¿sí? As. ¿Me puede completar la oración, por favor? Can you complete the sentence for me? I am considered as. In your company, how do they people consider you? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la consideran? As a polite person. Ah, ok, sí.
As a polite, le voy a agregar en hardworking person. Hardworking person. Si fuera en voz activa, sería, supongamos que usted trabaja en la empresa Rex. ¿Sí? Rex considers, vamos a ver, Rex considers, give me a second, please. Consider Claudia, ¿sí? Rex considers Claudia, considera Claudia, as a polite and hardworking person. Ahora bien, cuando usted está hablando de usted mismo, dice, I am considered as a polite and hardworking person. Y usted, si quiere, pues le coloca by Rex, que sería su compañía. ¿Sí? By Rex. Pues sí, pero si no quiere decir por quién, solamente lo borra. Digo, I am considered as a polite and hardworking person. Y ahí estamos. ¿Sí? Ok. Ok, so I don't know if this was kind of clear. Is it clearer? Yes. Okay. Only the review of the verbs when they change, but it's... Okay, that will be, I know it's kind of challenging sometimes. It's a little bit difficult, but you need to memorize them all. Okay, so thank you, Claudia. Have a wonderful night. I will see you tomorrow, all right? I won't be. Oh, okay. If you are not going to be here, remember, mande ahí un mensaje al chat que no va a poder venir. Y cuando le llamen, pues diga que usted informó. Y no me pudiera conectar y avisar y no participar. ¿Se puede? Oh, sí. Puede estar de oyente. Puede estar de oyente ahí y no hay ningún problema. Okay. Okay. Thank you. Bueno, thank you. Bye. Have a wonderful night. Bye.